Buenas tardes, bienvenidos a todos. Estamos en el Colegio Cooperativa de Enseñanza Cipriano Galea. Quiero agradecer el esfuerzo a todos los profesores que estáis aquí de venir a aprender un poquito más sobre el tema de la diabetes, porque tenéis alumnos con diabetes en el centro y porque seguro que a lo largo de vuestro recorrido como profesionales educativos pues tendréis más alumnos que demanden una mayor formación en el campo de la diabetes. ¿Cuánto conocéis a un diabético? Mano, no veo mano. Existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. ¿Alguien sabe un poco de qué va ese tema? No. Lo que más trabajamos es la educación diabetológica. Eso son cursos, una escuela de diabetes donde vamos a trabajar con los diabéticos, con las personas que viven con la diabetes y con sus familiares también, todas las inquietudes que ellos puedan tener, ¿no?, en cuanto a nutrición, actividad física, tratamiento de insulina, de pastillas. El glucagón es algo muy importante, que es lo contrario a la insulina, que lo tenemos ahí. Muchos profesores tienen miedo con esto. Yo soy diabética 20 años, voy a tocar madera, nunca me he tenido que poner un glucagón, pero esto nos puede salvar la vida. Se pone cuando ella ha perdido el conocimiento y no puede tragar. Si no puede tragar, no le vamos a dar agua y azúcar, porque no se puede, ¿no? Estábamos esperando la charla esta que nos está dando la asociación, donde empezásemos un poco a conocer todo lo que es este proceso de información, ¿no?, desde abajo, y ver cuál tenía que ser nuestro papel. A mí sobre todo me da seguridad y tranquilidad. Yo debuté con 9 años, entonces al principio fue un poco complicado, pero se puede decir, yo siempre digo que agradezco que fuera esa edad, porque es una edad que todavía no es adolescencia, entonces como que ya en parte nací con eso. La primera etapa fue buena, fue de adaptación. Tampoco llegué a asimilar que fuera a ser una enfermedad crónica, que fuera a ser durante toda mi vida. Cuando mi madre fue al colegio a decir, mi hija es diabética, tengo que ir cada hora o cada 2 horas a controlarla, los profesores eran como, ¿diabética? O sea, creo que sé más o menos lo que es, pero no sé exactamente cómo tratar a la niña. Pero ahora parece que sí que hay más información. Y un día se te presenta y un día pues surge espontáneamente. Eso nos puede pasar a todos. Tú no puedes dejar a una niña en un sitio donde no sabes si cuando llegue va a estar desmayada, si no, hace falta una formación. Y aunque yo estoy viniendo todas las mañanas desde los 3 años que le pasó, a hacerle el control para ver si puede almorzar más, almorzar menos, si puede hacer gimnasia, si no. Pues ahora ella sabe hacerse la prueba, pero hace falta pues esos datos interpretarlos. Y entonces ahí es donde yo quiero que ellos, por eso en las charlas, sepan interpretarlos y entonces tener toda una seguridad. Yo dejar a la niña, y los profesores, al tener la niña, que sepan lo que le puede pasar. Hace su prueba de glucosa para saber qué tiene y para saber qué tiene que tomar en el desayuno. Siempre intentamos ayudarles a que mejoren su situación, tanto social, laboral, escolar, desde los distintos ámbitos que tenemos en la asociación y con profesionales que apoyan nuestra labor. Se trabaja un poco con un equipo multidisciplinar donde cada uno aporta su granito de arena para conseguir que todos mejoremos, ¿no? Tenemos médicos, enfermeros, nutricionistas, trabajadores sociales, psicólogos, community manager, o sea, un montón de gente que a través de su profesionalidad pues ellos apoyan la situación que cada una de estas personas presente, ¿no? Hola, bienvenidos, soy Pepa Muñoz y nada, bienvenido a este cursillo de enfermería. Soy enfermera, enfermera de la asociación y aparte soy enfermera escolar. Pues mira, vamos a hacer una introducción de un poco de lo que va a ser mi parte, el tema de la enfermería en el ámbito de la diabetes, que tenemos mucho campo, la docencia de enfermería, mucho campo donde trabajar en cuanto a la educación para la salud, alimentación, hábitos saludables, prevención, promoción de la salud y todo eso. Tenemos muchos recursos de tipo humano y de tipo asistencial, como son nuestros voluntarios, que son personas que se implican desde que conocen la asociación y nos acompañan en distintas etapas de su vida. Y la verdad es que para nosotros es una satisfacción poder contar con esos voluntarios que a su vez llaman a otros voluntarios a que colaboren con nosotros. Bueno, yo Nadirmu, básicamente me encargo de, soy community manager y webmaster de toda la web. Y básicamente me encargo lo que es de la parte más de la imagen que proyecta Dirmu, sobre todo en redes y bueno, todo el tema también publicitario en cuanto a campañas. Yo no soy diabético ni tampoco tengo afortunadamente ningún familiar diabético, pero bueno, conocí la asociación, conocí la gente que se mueve en la asociación
y la verdad pues me recibieron con los brazos abiertos y yo también un poco a ellos, porque en la universidad, quieras o no, pues sales un poco con ganas de comerte el mundo. Un trabajador social que se te ve un poco más tarde. Cuando hacemos campamentos de verano y vamos con niños que acaban de debutar o niños que están todavía comprendiendo la diabetes, pues le ayudo a la hora de viajar, porque por suerte pues yo viajar mucho, entonces le ayudo a los viajes, cuando hacen viajes largos, problemas con la medicación, problemas a la hora de comprar en la farmacia, entonces cómo pueda desenvolverse con el idioma. Creo que con un voluntariado sí se puede al menos probar, y también el ambiente es diferente, porque aquí, quieras o no, un voluntario hace una acción social, no buscamos en ningún momento ni productividad ni nada de, o sea, todo el mundo puede cometer errores y esto es una muy buena forma de al menos dar los primeros pasos. Nos quedamos con el mensaje de nuestros protagonistas de hoy. Ser generoso con el medio ambiente nos ayuda en nuestro desarrollo personal y a sentirnos mejores ciudadanos. Ya saben que seguimos abiertos a recibir sus historias de voluntariado. Pueden hacerlo en el correo electrónico o en el Twitter del programa. Hasta la semana que viene.